Eres el mejor. Gracias a esto, no moriré de hambre mientras termino mi turno. Espero que te guste. Buen provecho. Mira, es por esto que adoro a Dana. El kebab y el borek son deliciosos. El otro día fui con un amigo a un lugar donde hacen el mejor kebab en barro que he comido. Te voy a llevar, lo tienes que probar. ¿Fikret? ¿Me estás oyendo? No, lamento. Estaba pensando en otra cosa. ¿En qué piensas? ¿En los ojos de la doctora Umit? No. Claro. Estás muy enamorado. Se te nota en la mirada. Si no es ella, entonces, ¿quién es? Mukjan. Mukjan, ¿eh? Debes saber que hice algo la otra noche. En realidad, no me pude contener. ¿Qué hiciste? Ella y yo nos besamos. ¿Es en serio? Yilmaz era como mi hermano. Pero tengo sentimientos fuertes por ella. ¿Qué estás viendo? ¿Es vergonzoso? ¿Es un error? Desde hace días que no duermo por pensar en eso. A veces pienso que me estoy equivocando. Pero a veces pienso que no puedo vivir sin ella. No sé qué debo hacer. No. Yo no creo que sea un error. Fikret, tú siempre dices que su matrimonio había terminado desde hace mucho tiempo. ¿No es verdad? ¿Cómo se llama el hombre engreído que es dueño de la mitad de Kukurova? Demir Yaman. Yilmaz amaba a su esposa. En realidad nunca amó a Mukjan, ¿sabes? Y ella era muy feliz porque sabía que era así. De hecho, Yilmaz falleció un día antes del juicio de su divorcio, ¿no es verdad? Sí, es cierto. Ellos dos se iban a divorciar al otro día. ¿Y entonces? ¿Por qué te sientes culpable, Fikret? No sé, me pregunto si es un error pensar en ella. Si tu corazón te lo dicta, no puede ser un error. Eres como mi hermano. Dime la verdad. ¿Estás enamorado? No lo sé. Pero no puedo dejar de pensar en sus ojos. Sí, estás enamorado. Mucho. Veremos qué opina Umit de eso. Es obvio que no te puede dejar de ver. No sabrá, no te preocupes. Eso espero. Porque si ella está enamorada de ti, estarás perdido. Ya te lo había dicho, Batillar. No hay nada serio. Pero esto es Kukurova. Y es pequeño. Te recuerdo que aquí las noticias corren muy rápido. Mira, vivió en Europa un tiempo. No le va a importar. Además, somos solo amigos. Claro. Nada más te advierto.